En la parte meridional de América del Norte se encuentra ubicado uno de los estados más importantes de todo el continente americano, México. Esta importante nación destaca por ser uno de los países más grandes del continente, por su gran diversidad geográfica, por una gastronomía de sabores intensos y por una rica herencia cultural. Y es que sus tierras han estado habitadas desde hace miles de años, siendo testigos del desarrollo cultural de importantes civilizaciones como los olmecas, los mayas, los mexicas, entre muchas otras. Además, durante 300 años, su territorio formó parte de la entidad más valiosa de los españoles en el continente americano, el Virreinato de Nueva España. No será sino hasta el siglo XIX que la nación mexicana se convertirá en un estado independiente, luego de una violenta lucha que se extendió durante 11 largos años. En el video de hoy repasaremos cuáles fueron los motivos, los eventos y enfrentamientos que llevaron a México a convertirse en una nación independiente. Entre el siglo XVI y principios del siglo XIX, el territorio mexicano formó parte del Virreinato de Nueva España, la entidad territorial más importante de los españoles en América, la cual abarcaba un inmenso territorio que se extendía a lo largo de aproximadamente 4 millones de kilómetros cuadrados. Para finales del siglo XVIII, el Virreinato de Nueva España estaba experimentando un notable crecimiento económico. La minería gozaba de una extraordinaria bonanza. La agricultura, pese a sus problemas, continuaba siendo la actividad económica más importante. La industria crecía poco a poco, mientras que el comercio exterior comenzaba a liberarse de las fuertes restricciones que durante mucho tiempo se le había impuesto con el monopolio estatal. Igualmente, en lo cultural, Nueva España atravesaba una época de esplendor. Las instituciones culturales y educativas estaban en manos de la Compañía de Jesús, quienes se encargaron de inculcar en varias generaciones un espíritu de modernismo no solo nacional, sino universal. Así que una parte de la población estaba al tanto de los avances científicos, la renovación artística y los nuevos conceptos políticos y filosóficos que se expandían por el mundo occidental. Sin embargo, esta época de prosperidad material y espiritual no pudo apaciguar las profundas diferencias sociales que existían en la sociedad del Virreinato de Nueva España. Y es que el orden social del virreinato era el resultado de una mezcla entre diferentes grupos étnicos, una sociedad que estaba profundamente jerarquizada y en la que existía muy poca movilidad social. En lo más alto de la sociedad virreinal se encontraban los peninsulares, es decir, aquellas personas que habían nacido en la península ibérica. Ellos eran quienes ocupaban los cargos políticos más importantes. Sobre todo, se dedicaron a manejar el comercio y la agricultura, por lo que una buena parte de las riquezas del virreinato estaban bajo su control. Por debajo de ellos estaban los criollos, es decir, los descendientes de los peninsulares que habían nacido en el territorio americano. La mayor parte de los criollos contaban con una gran preparación educativa y con un fuerte sentimiento independentista. También contaban con grandes recursos económicos, pues muchos de ellos tenían extensas tierras e importantes intereses en la minería. Aunque algunos criollos llegaron a ocupar cargos con altas responsabilidades, no podían ejercer los puestos políticos más importantes. Por eso, muchos de ellos estaban descontentos al no poder asumir la dirección política del virreinato. Luego de los criollos se encontraban los mestizos, es decir, la población que era el resultado de la mezcla entre los diferentes grupos étnicos que hacían vida en el virreinato. Este era un grupo muy diverso, que dependiendo de su situación podían gozar de ciertas oportunidades o ser relegados con los grupos sociales de menos recursos. Los mestizos, junto a los indígenas, representaban la mayor parte de la población del Virreinato de Nueva España,
Al igual que los mestizos más pobres, la población indígena vivía en una situación muy precaria. Su presencia estaba extendida por todo el territorio, y aunque contaban con una gran tradición cultural, vivían en la pobreza y tenían muy pocas oportunidades para mejorar sus vidas. Y finalmente, en lo más bajo de la sociedad virreinal, estaba una pequeña población de origen africano, que hacía vida especialmente en el norte y las costas, en donde una buena parte de ellos eran esclavos que trabajaban en los campos. Mestizos, indígenas y mulatos sentían un enorme malestar por la situación en la que vivían. Por eso, muchos de ellos estuvieron dispuestos a apoyar las distintas rebeliones que estallaron en Nueva España. También, para alimentar el deseo de independencia de los mexicanos, fue muy importante la influencia de la Ilustración, un movimiento filosófico que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Y es que este movimiento filosófico exaltó valores como la libertad, la autodeterminación y la igualdad ante la ley, valores que fueron adoptados en América, sobre todo por los criollos, para reafirmar su deseo de gobernarse a sí mismos. Aparte, una serie de acontecimientos políticos externos que ocurrieron entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX también fueron muy importantes para la lucha independentista mexicana. Por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos sirvió como inspiración y modelo a seguir para muchos criollos, pues los estadounidenses demostraron que era posible vencer a una potencia europea. Sin embargo, aún más importante fue la ocupación de España por parte de las fuerzas de Napoleón Bonaparte en el año 1808, pues este hecho estremeció todo el territorio hispanoamericano. Y es que, cuando las fuerzas de Napoleón depusieron al rey Fernando VII, por toda Hispanoamérica se comenzaron a formar juntas de gobierno para gobernarse a sí mismos en medio de esta situación, pero manteniéndose leales al rey. No obstante, en estas circunstancias, las aspiraciones independentistas de los criollos aumentaban cada vez más. En Nueva España, el virrey José de Iturrigaray no veía con malos ojos las aspiraciones de los criollos. Sin embargo, otros grupos sí lo hacían, así que pronto decidieron movilizarse y apresar a los líderes independentistas del ayuntamiento e incluso al mismo virrey. Después de estos hechos, los deseos de independencia de muchos mexicanos no hicieron más que aumentar. Así que, a partir de entonces, se comenzaron a gestar una serie de conjuras y conspiraciones contra las autoridades del virreinato. Y de esta manera se fue preparando el camino para la lucha independentista de los mexicanos. En el año 1810, en la ciudad de Santiago de Querétaro, un grupo de mexicanos comenzó a organizar una serie de reuniones clandestinas para planear una rebelión contra el gobierno virreinal. Este movimiento es conocido como la Conspiración de Querétaro, un movimiento liderado por el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, el capitán Ignacio Allende y el también capitán Juan Aldama. Sin embargo, pronto, esta conspiración fue descubierta. Los involucrados en ella comenzaron a ser capturados. Por lo tanto, sus líderes no tuvieron más opción que llamar abiertamente a la rebelión el 16 de septiembre de 1810. Miguel Hidalgo lideró a un grupo de soldados, numerosos campesinos y grandes masas de pueblo descontento a una lucha contra el gobierno, primero consiguiendo tomar Guanajuato y más tarde logrando vencer a una buena parte del ejército virreinal en la batalla del Monte de las Cruces. Al principio, el objetivo de la conspiración de Querétaro era formar una junta de gobierno que asumiera el poder en nombre del rey Fernando VII. Pero, cuando la lucha armada inició, la idea de la independencia total de España se terminó imponiendo. En Guadalajara, Hidalgo trabajó en un programa político que incluía importantes cambios, como la abolición de la esclavitud,
la supresión del pago de tributos y la devolución de algunas tierras de cultivo a la población indígena. Rápidamente, el fervor independentista se extendió por otras ciudades mexicanas. Sin embargo, las fuerzas insurgentes no contaban con un ejército organizado. Por eso, en pocos meses fueron derrotados por las disciplinadas fuerzas virreinales. Los líderes de la insurrección terminaron siendo capturados y en julio del año 1811 fueron ejecutados. Pero, a pesar de la muerte de sus líderes, la lucha independentista no llegó a su final, pues sus seguidores habían logrado extenderla a lo largo del territorio mexicano. Así, tras la muerte de Hidalgo, dos dirigentes mexicanos asumieron el liderazgo de la insurrección: Ignacio López Rayón y José María Morelos. Por un lado, Rayón se centró en buscar apoyo del exterior y de dar al país que surgía una organización. Mientras que Morelos se preocupó por formar un ejército bien disciplinado, con el que recorrió el centro y el sur de México, obteniendo importantes victorias. Además, Morelos planeó con visión la organización del país, apoyándose en hombres de estudio, clérigos y abogados, con quienes sentó las bases de una nación independiente. En el año 1813, convocó el Congreso de Anáhuac, en el cual se declaró la independencia y se sancionó la llamada Constitución de Apaxingán. Este periodo fueron años en que la guerra de independencia alcanzó su mayor extensión y fuerza. De hecho, en muchas ocasiones, las luchas entre ambos bandos fueron sumamente crueles y sangrientas. Finalmente, en el año 1815, Morelos fue capturado y fusilado por las autoridades virreinales. Tras su muerte, el movimiento de insurrección se debilitó. Sin embargo, la lucha de otros líderes mexicanos como Pedro Moreno, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria mantuvieron vivo el fuego de la independencia. Tiempo después, en 1817, nuevos actores entraron a la guerra, pues un guerrillero español llamado Francisco Xavier Mina, quien había luchado contra Napoleón y el absolutismo de Fernando VII, decidió organizar una expedición en Londres para combatir contra su monarca en tierras mexicanas, apoyando así la causa de los insurgentes. Su deseo de luchar contra el absolutismo lo llevó a entrar en México con el apoyo de los ingleses y acompañado de numerosos extranjeros. Pronto organizó una campaña para enfrentarse a las fuerzas virreinales, obteniendo algunas victorias. No obstante, poco tiempo después sería fusilado. A pesar de esto, su presencia en el territorio había conseguido renovar los ideales de los antiguos cabecillas de la independencia, quienes se mantuvieron en pie de lucha. Más tarde, en el año 1820, en la península, el absolutismo español había sido derrotado por los liberales, quienes restablecieron la Constitución de 1812. Estos acontecimientos provocaron una gran preocupación entre los conservadores de la Nueva España, que por tanto tiempo se habían opuesto a la independencia. Ahora, muchos de ellos habían llegado a la conclusión de que ya no era conveniente mantenerse unidos a una España liberal. Así que, en 1821, el militar mexicano Agustín de Iturbide, quien durante mucho tiempo había luchado contra los insurgentes, decidió unirse a ellos y convencerlos de sumarse al plan de Iguala, para así conseguir la independencia. En dicho plan se declaraba la independencia de México, convirtiendo al país en una monarquía que sería encabezada por el rey Fernando VII u otro miembro de su dinastía. Pronto, Iturbide atrajo a sus fuerzas a la causa independentista, movilizándolas para tomar el control del país. Cuando las autoridades españolas, lideradas por Juan O'Donoghue, llegaron a México, rápidamente se dieron cuenta de que ya no había manera de frenar la independencia.
Así que, en Córdoba, se reunieron con Agustín de Iturbide para firmar una serie de tratados con los que se acordaba la independencia del país y la retirada de las tropas españolas de la capital mexicana. Además, se dejó la puerta abierta para que los mexicanos pudiesen elegir a otro monarca que no perteneciera a la familia real. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante de Agustín de Iturbide entró en Ciudad de México, y con ello se concretaba finalmente la independencia de la nación mexicana. Con el final de la guerra, ahora México iniciaba su camino como un estado independiente. Pronto tomó forma el primer imperio mexicano, un estado con Agustín de Iturbide como su emperador. Sin embargo, este imperio no sobrevivió por mucho tiempo, pues apenas 17 meses después será reemplazado por la República Mexicana. Aparte, como consecuencia de la larga lucha independentista, se había producido una importante transformación en la estructura social del país. Ahora, la preferencia por los peninsulares para los asuntos políticos y el ejército había sido eliminada. Muchos miembros de las clases populares lograron ascender socialmente durante la guerra. No obstante, otros tantos, al final de ella, quedaron decepcionados al ver que la mayor parte del mando del país quedó en manos de los criollos. Por otro lado, en algunas ocasiones, la guerra fue sumamente cruel. En medio de esto, muchas instituciones que mezclaban la tradición indígena mexicana con la cultura española quedaron destruidas. Igualmente, la economía del país sufrió un duro golpe. La minería, la agricultura y el comercio se vieron duramente golpeados por el conflicto. De manera que tendrán que pasar muchos años para que México pueda recuperarse y encaminarse nuevamente al camino de la prosperidad. Pero esa será una historia que repasaremos en un próximo video. Por ahora, te invito a que escribas en los comentarios qué es lo que piensas acerca de la lucha independentista de México. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.